Con respecto a tu trabajo, muchas veces hablas de la importancia del ritmo. Hemos hablado muchas veces acerca de los diferentes ritmos que se dan en el trabajo, específicamente en las esculturas. Me gustaría que habláramos un poco de esta cuestión de las familias de las esculturas, ¿no? De cómo se forman las esculturas en relación unas con otras, cómo de alguna manera siempre hay una que va guiando a las demás, cómo las demás se van adhiriendo a esas dinámicas que se generan por una escultura y cómo van generando entre ellas eso, una suerte de familiaridad o consanguinidad material entre ellas. Empecemos hablando de esto, ¿no? De esos ritmos que se dan desde dentro hacia afuera hasta llegar aquí. La verdad que enfrentarnos a este espacio ha sido un ejercicio de escucha muy grande, ¿no? Porque desde el primer momento que hemos colocado las esculturas en el espacio, ¿no? De una en una, cada una se redescubría con, bueno, como con una manera, o sea, abriendo un campo grande de relaciones más o menos sutiles, de necesidades de proximidad, de lejanía, de querer mucho espacio. Entonces, eso se traduce de alguna forma como en movimientos, en los siguientes movimientos que nosotras damos en la posición también de las piezas, ¿no? Y esa otra nueva pieza que colocamos en relación con su idiosincrasia particular vuelve a generar otra dinámica. Estos movimientos que se abren, que nunca van a llegar como a su desarrollo completo, ¿no? Como de esa cosa tan precisa, tan sutil, que sería su ritmo traducido como a un espacio-tiempo, pero va como tiñendo, o sea, la sinergia general, al final se compone de todas. Fue al colocarla en este espacio cuando de repente nos empezaron a pasar cosas, a ver muchas posibilidades que luego, con las condiciones materiales de la sala, posibilidades de luz, el número de esculturas, pues al final esa primera visión ha ido igual apaciguándose y, bueno, volviéndose más realista en relación a las otras. Pero bueno, estamos escuchando esas sutilezas y dejándonos llevar como por esa sintonía. Precisamente hemos elegido esta, que es la primera que decidimos, ¿no? La primera que se decidió dónde iba, porque de alguna forma llegó y tomó su lugar. Y es verdad que quizás en el conjunto de las esculturas es una que es particularmente distinta, que marca como si fuera como una puerta a una siguiente fase, ¿no? A esto que alguna vez hablábamos, ¿no? De que a pesar de estar cubierta parece estar erosionada, ¿no? Es como una contradicción que tiene la propia escultura, que es muy bella, es algo hermoso que sucede en ella, que todas estas texturas, ¿no? Que en realidad se dan por un baño de envoltura superpuesto a ella, sin embargo, nos remiten a erosiones que hemos podido ver en ciertos terrenos, ¿no? O en ciertas construcciones. Bueno, la escultura, hay cosas en el interior, cosas que le dan cierta estructura, pero casi todos son tejidos, ¿no? Tejidos con bastante cuerpo, con bastante textura, sumergidos en estos baldes de escayola con pigmento, endurecidos. Y es este relieve que queda, ¿no? De esa acción, el que tenía bastante, bastante grano, bastante textura. Pero luego, pues, algo que nunca había hecho hasta ahora y que me resultaba para mí, bueno, porque en otros momentos he compuesto, ¿no? Como con el color dentro de la propia escultura, ¿no? Una especie de como de entramado, o sea, a través de estas telas de diferentes colores o estas aguadas. Pero aquí, pues, fue apareciendo esta forma, ¿no? Y sí, o sea, yo también la tenía cerca de una ventana pequeña, he ido trabajando de mañana a la tarde, ha ido cambiando la luz. Y entonces es como que, bueno, eso me animó quizá de manera inconsciente a decidirme por un único color, ¿no? Porque era la luz la que también creaba estos ritmos y como estas composiciones, pero más móviles dentro de esta superficie, ¿no? Entonces, por eso, bueno, pues como que me atreví, ¿no? Como
a que apareciera realmente esta superficie, este verdor, que otras también lo son, pero es verdad que en esta es como que la emanación del verde es más patente, más clara. Hice baldes de escayola con el pigmento, pero en el momento que está muy líquida, que todavía no ha engordado, ¿no? Ha empezado a fraguar, pero está casi como agua, pues ha sido hecho a baldes, o sea, por todos los lados, ¿no? O sea, buscando, y el agua ha corrido, que es muy bonito porque no se ve tampoco como apenas goterones o lo que sea, pero como la propia, bueno, ya tenía pliegues, ¿no? Estos tejidos anteriores que estaban puestos, entonces el agua ha ido encontrando por estos pliegues como los surcos en los que ha corrido y como potenciando, o sea, también a veces por suavizarlo, pero ha ido como potenciando todos estos caminos. Al correr el agua ha hecho un efecto parecido al que dices del agua que erosiona aristas y va, ¿no? Va como redondeando todas estas formas, haciendo estos ritmos. Aquí no ha ido erosionándolo, sino que ha ido como, bueno, como calcificándose casi, que también es otra cosa que ocurre en la naturaleza. O sea, entonces, capas muy finas han ido posándose y ha ido como rebajándose como las aristas o los salientes más prominentes. Entonces, realmente parece que se ha ido creando una especie de erosión, que en verdad ha sido una adicción, no sé cómo se diría. O sea, sí, que hay algo que parece que está desgastado cuando es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Ha ido posándose, que yo creo que eso en la naturaleza en algunos momentos igual puede pasar también, con aguas minerales que también van dejando un pozo y van dejando. Pero sí, ha ido quedándose, entonces, todo esto, ¿no? Que parece que tiene mucho tiempo. Esa adecuación también al ritmo de la materia con la que estás trabajando, que de alguna forma condiciona lo que tú estás haciendo, pero a la vez, claro, tu propia fisicalidad, tu propia capacidad física y muscular de mover estas telas, estos volúmenes, estos líquidos, también condicionan la forma de la escultura, ¿no? Entonces es una afectación mutua que está presente en todas las esculturas y que se puede percibir, no de manera literal, pero que está presente, está actuando en ellas, ¿no? Pues yo tengo la escayola en un sitio y igual esto me queda muy cerca, ¿no? Entonces, mientras vas haciendo, que, bueno, tardas en echar un saco, o sea, va pasando un tiempo, que vas viendo todo por el rabillo del ojo, que entras ya como en una concentración, como en un run-run que te hace como acompasarte con lo que está ahí pasando. Entonces, cuando ya de repente está la mezcla hecha, tú ahí has estado viendo muchas cosas, has estado viendo las esculturas como nunca las habías estado viendo, desde otros puntos de vista, de cosas, entonces, cuando ya está la materia viva, ahí es el momento en el que actúo, que es lo que dices, que no dura nada y me doy mucha libertad. Mucha libertad a la vez que me siento también, es una libertad, pero muy, muy movida me siento también por lo que hay, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Es como ahí el cuerpo se mueve, no sé si libre o totalmente influido, ¿no? Pero creo que en ese punto, entre como una gran influencia y una gran libertad, se da esta acción. Y es cuando empiezan a pasar cosas y cuando empiezas a respetar como esa vitalidad también de lo que estás creando, ¿no? O sea, más allá de lo que conoces, de lo que crees que puedes hacer, te deja sorprender también. Esta serie de brote, que no por casualidad se llama así, ¿no? Que se produce en pleno brote de la primavera, en un momento también de condiciones climáticas adversas, de muchos cambios, ¿no? Lluvia, viento, sol, y que tú hablabas como una experiencia separada de lo cotidiano, en el sentido de que viviendo el Bilbao te trasladas al taller, al estudio, que se encuentra en el terreno rural y que de alguna forma permite esa concentración de la que estabas hablando ahora. Pero es una concentración intensa, ¿no? Que es una concentración que no está intervenida ni está intercalada con una actividad cotidiana al uso, sino que es la relación directa con todas estas materias y con ese paisaje, ¿no? Que de ahí también como una suerte de prisa con los ritmos, ¿no? De algo que tiene que ser hecho ahora y no puedes esperar y eso se plasma muy bien en las formas también. O sea, son esculturas que se han hecho como con,
en un periodo no nada largo, o sea, estos meses de la primavera, y como para sacar adelante estas formas, como con esta constitución así como tan física, tan fuerte, tienes que entregar tu cuerpo también, no sé. Y es verdad que esta circunstancia que comentas de que yo estoy viviendo en Bilbao, pero decido trabajar en Apodaca, en campo, en este terreno, pues ha ido haciéndose como por, pues ahora me voy 3 días y una inmersión intensa, en las que, bueno, pues ahí me abandono un poco como a esas otras leyes o a esos ritmos, a esa escucha, a eso también grande que te está, bueno, que está ahí fuera y de alguna forma, sí, a mí me está como impresionando, ¿no? O sea, en ese paseo, en esos movimientos. Sí, o sea, sí, impresionando en el sentido como cuando algo se impresiona en otra cosa, o sea, como grabándose en 3D también, en todo mi cuerpo, en toda mi experiencia. Entonces, yo ahí, con todos estos movimientos que comentamos y eso, o sea, funciona de alguna forma también como una, como un catalizador de esta experiencia, o sea, como si esto fuera la materialización de una impresión, entendiendo la impresión en su término más físico y tridimensional, o sea, como de los cuerpos en el espacio, teniendo en cuenta los movimientos, teniendo en cuenta también la meteorología, o sea, todo, o sea, mi movimiento, pero también el movimiento del paisaje, las grandes extensiones, o sea, sí, el paisaje, pero como un territorio, o sea, con la grandeza también de las montañas, de las nubes, los claroscuros, o sea, todo eso va quedándose y luego yo actúo, ¿no? O sea, de alguna forma intentando sacar también esa experiencia. Es una recreación, pero hay algo ahí que influye, sí. Creo que estaría muy bien hablar de este lugar, ¿no? Entonces, yo, mi pregunta como realmente sería, ¿qué es para ti esta exposición? ¿Qué significa para ti este paso de colocar estas esculturas aquí? Porque estas esculturas se han hecho en un espacio al aire libre o semilibre, con un semitecho, techo, pero con ventana, con una luz. Las esculturas, después tú te has ocupado muy bien de anclarlas, de que cada una pueda viajar, que pueda estar segura, que pueda tener su apoyo, que pueda estar bien trasladada. Es decir, en esa experiencia de resignificación que toman aquí, aún trayendo todo eso, se resignifican en este espacio. Es un espacio diferente que tiene sus propias características, su propia dimensión, sus propias materialidades, las columnas, la luz. Entonces, me gustaría saber qué significa para ti este gesto, ¿no? ¿Qué implica para ti? ¿Qué es para ti esto? Siempre es como un regalo también poder ver cada escultura con su autonomía. Es como también liberarlas al espacio, ¿no? O sea, al final es como también quitarles peso, o sea, en cierto modo, al dar espacio a cualquier cosa siempre se aligera. Lo que en un primer momento en este lugar, por ejemplo, esta me podía parecer que tenía un carácter como muy primitivo, de una gran. Siempre la luz, o el color, tenía ese carácter sutil, pero sí que había algo ahí como que en relación a este espacio más pequeño, pues las formas tenían más presencia y lo podía relacionar más como con una cosa muy, muy primitiva. Y aquí de repente es un regalo el espacio, o sea, es como que las vuelve a constituir. Y a mí, ¿no?, como creadora, o sea, para mi trabajo, de repente es otro paso más que doy, ¿no? O sea, estoy viendo aquí cosas que van a condicionar las ganas de espacio de las propias esculturas, en su propia configuración y pensando también en la disposición. Y luego ha sido muy chulo también, bueno, trabajar aquí, ¿no?, contigo y también con el equipo de Panera, con los montadores, colocando, iluminando, teniendo en cuenta este espacio tan especial que es una especie de cuadrícula de columnas, ¿no?, que divide el espacio en estancias que siempre al final son visibles también, ¿no? Entonces, como si hubiera, bueno, una especie de celosías inexistentes que van, a la vez que es un espacio único, pero bueno,
Esta es la geometría, ¿no? O sea, que también hace compartimentos. Entonces, para mí ha sido una experiencia como espacial o con la arquitectura muy importante. Que también, aunque mis esculturas sean muy configuradas en sí mismas, como más de masa o así como de un cuerpo exento, es verdad que mi interés espacial es muy grande, ¿no? Que igual en las performances, por ejemplo, se nota más cómo ahí yo recorro el espacio, las articulo, o sea. Entonces, para mí ha sido muy bonito, o sea, poder ir encontrando los lugares para las esculturas y luego cómo hemos trabajado con la iluminación, porque era algo que sabíamos que era determinante para tomar las decisiones y ya en el segundo día empezamos a iluminar. Pensando primero la posibilidad de una iluminación general, pero había ahí una intuición como que quizá no iba a ser lo que queríamos, que era una luz natural casi. Y bueno, atrevernos a cada escultura, verla, escucharla y darle la posición del foco que necesita, también la intensidad, sin seguir un baremo como en plan, o sea, cada una lo que necesitaba. Y eso nos ha ido también como redescubriendo el espacio, o sea, empiezas a ver huecos, espacios vacíos, necesidades, o sea, es algo que ahí se podría trabajar inmensamente, ¿eh? Hemos estado todo el tiempo intentando equilibrar la atención que cada una requiere y que cada una pide, porque es como si cada escultura, digamos, que configurara su propio espacio alrededor, el espacio que necesita alrededor para poder respirar o para que la forma pueda ser atendida en su singularidad, pero a la vez es un conjunto, ¿no? Uno cuando entra se encuentra con un paisaje, con un conjunto, con un estado de cosas que están ahí, ¿no? Que están juntas y a la vez están separadas. Esa relación entre estar juntas y estar separadas es muy difícil, es un trabajo de equilibrio que se ha trabajado de manera muy sutil, milímetro a milímetro, con cada una de las esculturas, ¿no? Es decir, no hay, en este caso, ha sido un trabajo en el que yo también he aprendido mucho, porque no es un trabajo de premeditación de montaje, no hay posibilidad de diseñarlo previamente sobre papel, sino que teníamos que estar aquí y de alguna manera tener el tiempo suficiente para poder ir decidiendo dónde va cada escultura, y las hemos estado moviendo palmo a palmo y de la misma manera con la iluminación. Están cada una iluminada de manera diferente, cada una con una intensidad distinta y desde un ángulo diferente, pero a la vez están unidas. Hay algo que las une, ¿no? Lo que las une es algo que tiene que ver con un equilibrio entre las formas, entre ellas, atendiendo a esas singularidades. Eso es muy difícil de conseguir. Creo que es importante lo que comentábamos el otro día, ¿no? Cuando hablábamos de que ahora, en este espacio, debido a este lugar, a cómo son las condiciones físicas, arquitectónicas, materiales, de temperatura, de todo, han tomado esta forma, el montaje ha tomado esta forma, lo que no significa que siempre vayan a ser montadas así estas esculturas, ¿no? O sea, estas esculturas en cada lugar tendrán que volver a reconocerse en ese lugar y volver a estar presente en ese montaje. No es un montaje que venga preestablecido de antemano, ¿no? No, no, las esculturas viajan ellas y luego yo creo que hemos aprovechado como las condiciones específicas del sitio, nos hemos atrevido también a vivirlo, pero pueden estar en muchas otras situaciones.